Buenos días, chicos. Hoy es 9 de diciembre, por lo tanto, ayer me aguanté todo el día las ganas de decir que ayer quedaban 10 días para mi cumpleaños. Pues hoy quedan 9, estoy... que no me lo creo aún, ¿eh? Y hoy ya vuelvo a la rutina. No voy a decir por fin vuelvo a la rutina porque... no he subido el vídeo, por lo tanto, no sé si me habréis preguntado, pero habréis visto que en los vlogs anteriores no he ido a clase. Es porque en España hay un puente por la fiesta de la Constitución. Entonces, no hemos ido a clase, pero es que no he avanzado nada en cuanto a la uni. Yo creo que la situación española en cuanto a los estudiantes es de quejarnos mucho por la docencia, por el tipo de docencia, en plan... ¡Buah, estamos súper cansados! ¡Buah, no damos para tanto, no sé qué! Pero luego no hacer nada. Por lo tanto, es contraproducente. Mientras me hago el café, voy a contaros mi sueño de hoy, que no creo que a nadie le importe, sinceramente. Pero como es algo muy recurrente en mis vídeos, pues me apetece, porque yo tengo la suerte de soñar muchísimo, tengo muchísima imaginación. Bueno, hoy he soñado que mis suegros me hacían una sorpresa. Es que se me hace tan raro decirles suegros. Porque para mí son como mis segundos padres, no sé, es muy raro. Mi suegro siempre me dice que ojalá que yo pierda el miedo, la fobia a viajar en avión, porque él viaja mucho y le gustaría algún día que viajásemos todos juntos, ¿vale? Entonces me decían en plan, va, vamos a ir de viaje, nos iremos a Cuba. Y yo decía, ¿pero cuántas horas hay de aquí a Cuba? Hay un montón de horas. Y me decían, sí, pero no te preocupes, mira, mira, entra en el avión y verás cómo es. Entraba y estaba llena de... tenía sofás, camas, un montón de asientos super guays, no sé qué, decía, uy, pues quizás así no da tanto miedo. Ya es la hora de comer, ahora os enseño que me he hecho las uñas, que me encanta. Y mirad, tengo este tupper con macarrones que hizo el otro día mi madre. Esto es la vida universitaria total, o sea. Aquí está mi plato y me lo voy a tomar mientras veo a Mari Molly, que me encanta, o sea, estoy súper obsesionada con sus vlogmas, con sus vídeos en general. Es una chica súper tranquilita, que se le ocurra un montón, muy buenas vibras y me gusta todo. Y de hecho las uñas, espera que ahora os hablo de las uñas. Bueno, perdonad por mis pintas terribles con el mini flequillo y esto súper mal hecho, que mi madre me hace bullying. Pero mirad, en sus vídeos, en sus vlogmas, vi que llevaba las uñas blancas con un puntito. Ella lleva tipo piedrecitas brillantes, ¿vale? Pero yo no. Lo único que tenía a casa era un puntero y el color rojo. Me parece súper navideño, me encantan, así que pasaros por su canal, que es súper mono. Por cierto, os voy a enseñar. Yo soy súper despistada y nunca me acuerdo. Y ya sabéis, bueno, os dije que soy la delegada de mi clase y el otro delegado siempre me tiene que recordar cuando hay una reunión. Y yo siempre le digo, eres mi secretario personal, porque siempre me lo recuerda. Y ahora me dice, como buen secretario vengo a recordarte que en 20 minutos hay reunión. Y yo ni lo sabía. Solemos tener una como cada 2 semanas y está guay pues para ir viendo cómo ir al curso y tal, ahora que vamos a empezar las clases. Que por cierto, os lo he dicho, pero no se puede ser más gafa en la vida, que no tengo ningún tipo de exámenes, excepto el día 18, que es mi cumpleaños, que tenemos que ir a clase para hacer un examen de economía, así que F. Y mirad, chicos, este es mi look. Al final me iba a hacer ricitos, pero no sé, me da como muchísimo miedo que se me quede el pelo. Es que soy súper maniática con el pelo, ya lo sabréis. Y ahora estoy en un momento que me gusta muchísimo, que con el invierno se me cae un montón y me noto menos cantidad. Y bueno, en fin, el outfit, me he puesto esta camisa que me encanta, con estos pantalones que me he confundido porque me pensaba que eran otros. Y como soy muy bajita, me quedan muy grandes, pero voy muy cómoda y creo que me favorece mucho del culete. Y ahora, mientras me pongo las Converse, os digo que lo que voy a hacer esta tarde es... ahora voy a viajar a casa de mis abuelos para verles, como veréis. Necesito verlos cada día, soy muy de los míos. Bueno, es que lo estoy reflejando en los vídeos, creo. Y eso, voy a viajar a casa de mis abuelos, que tenemos que ir a hacer un recado con mi abuelo. Le tengo que acompañar a hacer una cosita, entonces yo me ofrezco. Voy a hacer el café también ahí con ellos y nos vamos a poner al día. Y después tengo que hacer una actividad de empresa, que es el típico árbol de decisión, que es algo que me gusta muchísimo, muchísimo hacer. Entonces, pues eso, nos vamos. Been wondering just what you mean to me.
Acabo de llegar a casa y ya lo hemos hecho. Y mira, me he hecho mi café. Mi abuela está en la peluquería, entonces no puedo hacerlo con ella, pero bueno. Y aquí tengo la hoja que voy a hacer la actividad de empresa. Y mientras tanto estoy mirando vídeos de Mari Molly. A ver cómo me sale la actividad, pero tengo muchas ganas. Tapo esto, que es mi new. De momento he hecho esto, la presentación no es la mejor, pero es que es muy difícil hacer esto, porque si te equivocas en algo tienes que volver a empezar. Y ya son las 7:10, así que ya voy a ir tirando capa. Ay, capa. Hacia casa, perdón. Vale, os voy a contar lo que acaba de pasar. Hoy el Coquete y yo hacemos 11 meses, pero no podíamos quedar porque él tenía universidad por la tarde. Y hemos dicho, bueno, no pasa nada, nos hemos visto toda la semana. Chill, ¿sabes? No pasa nada porque un día no nos veamos. Entonces me envía un mensaje, yo acabo de terminar lo de empresa, me envía un mensaje y me dice, ¿Berta, tienes hambre? Y yo digo, bueno, no le he respondido, en plan, he seguido haciendo lo de empresa. Y me dice, me llama, me hace una videollamada. Se la cojo y está aquí, que ha venido a hacerme una sorpresa. Es que es más mono que me la como. ¡Casi, casi! Vale, chicos, no sé si lo veréis bien. Pues si no es res. Amor, que no sé cómo sobra. ¡Lastimo! Mira, debo ser de tomar algo porque ya vamos a cenar en nuestra casa, ¿eh? Y mañana nos volvemos a ver ya para despedirnos. Bueno, tampoco es... Hasta el lunes, amor. Bueno, es trágico, ¿eh? Tampoco. Bueno... Y nada, tenemos arroz, que es muy raro cenar esto, en verdad, ¿eh? O sea, en mi familia no solemos cenar esto porque no nos sienta bien, pero bueno, mi madre lo ha hecho esta mañana y tenemos que celebrarlo. Chicos, ya me voy a dormir. La verdad es que sé que ha sido un vídeo súper chill, pero ya no me quiero como forzar, porque después del apoyo que he recibido, de verdad, no quiero parecer pelotera o populista o no sé qué adjetivo poner. Pero después de ver cómo realmente a vosotros valoráis lo que hay detrás de todos los vídeos y de que entendéis si un día estoy más flojita, si un día tengo ganas de hablar más o tal, pues es como que de alguna manera no quiero forzarme a hacer vídeos largos a posta. Si ha salido así, ha salido así y punto. Y creo que tenéis que entenderlo y lo entendéis perfectamente, que al final grabo lo que quiero cuando puedo. Entonces, pues hoy ha salido el vlog así, no lo he empezado a editar, por lo tanto no sé si va a ser largo o corto, pero yo creo que este va a ser de unos 6-7 minutitos, como mucho. Antes de irme a dormir, quiero enseñaros bien el regalo de mi novio, porque me parece súper cookie. Y para que veáis, esto es como la muestra más tangible de lo que es él. Os lo voy a enseñar. Mirad, ha venido de su pueblo a mi ciudad simplemente para darme esto y para verme, porque hoy hacíamos 11 meses, que me parece tan bonito, de verdad. Y es como que son cosas que valoras un montón porque está hecho a mano. Puede ser más bonito o más feo, pero está hecho a mano. Es tiempo que él ha invertido para hacer esto. Y mirad, lo abres y pues lo que os he enseñado antes, en plan, felices 11 meses, por muchos más a tu lado, te quiero muchísimo. Y luego pone, felices 9 días, vigilias también. Que significa, bueno, quedan 9 días para mi cumple y yo soy muy obsesiva y siempre, en plan, os lo voy a contar. No sé si se hace en todas las partes de España porque yo soy de Cataluña, ¿vale? Pero lo que hacemos siempre con mi abuela es que creo que solo lo hacemos mi abuela y yo, porque ni con amigos ni con nadie esto ha funcionado. Pero en plan, lo típico que antes de... el día anterior a que sea tu cumple, pues dices felices vigilias, que significa... es que no sé cómo traducirlo directamente. Pero bueno, básicamente felicitas que queda un día para tu cumple. Pues yo lo hago... en plan muy exagerado, tipo, felices 9 días vigilia. Y así con muchísimos días de antelación. Y mi amiga, por ejemplo, mi mejor amiga, siempre me felicita el mes vigilia. Y a partir de los 10 días, como que cada día me lo dice, es la mejor, de verdad, somos muy obsesos con eso. Y que me lo haya dicho él, que él no es de hacer estas cosas, es como, es súper detallista, no sé cómo decirlo. Pero para mí es muy importante porque es algo que yo antes no había vivido, que a mí... nadie me había hecho estas cosas y es como, es tan bonito que te lo hagan, o sea, es un gesto tan que muestra que te quieren y que te valoran, sobre todo, no sé, es muy bonito, me emociono. Después este código os lo voy a dejar por si queréis escanearlo y ver vosotros mismos qué canción es. Y después lo que os he dicho, es un vale para un masaje porque últimamente llevo mucho estrés, me duele mucho la espalda con un gusanito, Coquette. Y ya está, chicos, la verdad es que he sido súper súper feliz hoy, me lo he pasado súper bien. Ha sido un día que al principio no pintaba como muy bien porque ha sido uni, pero al final he ido a hacer el regalo con mi abuela, le he comprado el regalo a mi mejor amiga, que ya os lo voy a enseñar, pero es una pasada de regalo, y me ha hecho esta sorpresa que me ha sorprendido muchísimo, no sé, y he cenado en familia, me lo he pasado genial, he sido muy feliz. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, un día más, y nos vemos en el de la mañana a las 8. Os mando un besazo, adiós.